Señores, hoy le traigo un versus de Luis Miguel y Cristian Castro, pero en esta ocasión es de cómo ellos abrían sus conciertos, o sea, sus intros en Viña del Mar. En esta ocasión esto fue en 1994, así que vamos a ver primero a Luis Miguel. Recuerden por favor que voy a tener que hacer pausas por copyright. Recuerden dejarme un like y recuerden suscribirse porque así apoyan este canal. Ya tú, Chávez. ¿Qué tal bulla la gente? ¿Qué tal gritos por Luis Miguel? Ok, empezamos. Parece como Michael Jackson. Ok. Miren qué tranquilo entró Luis Miguel. Y con la sonrisita ahí picarona. Bien. Señores, ustedes vieron ese flow de Luis Miguel, esa patada así a lo Michael, espectacular. Me encanta cómo ese brother tiene esa energía tan grande. La banda suena espectacular. Ok, ¿por qué entró con esta canción? Qué raro, ¿no? Entró con esa canción como que no es tan movida. Yo he visto otros conciertos de donde él entra con canciones movidas, señores, pero bueno, entró con esta. Donde el aire es limpio bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablado y el monte selva. 1990 y ¿qué fue que yo dije? 94 por ahí. A ver, espérense. 994, sí. ¿Qué edad tenía él aquí, Algunos 20 y pico, 25, 24. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América. Wow. ¿Vieron ahí como le dijo al sonido como que le baja un poco? ¿Se dieron cuenta de eso? Wow, ahí escuchamos la corista y la corista parece que tiene el micrófono muy alto y se escuchaba como por encima de la voz de Luis Miguel. Cuando viene a ver, eso lo van a arreglar más adelante, en ese concierto, digo, ¿no? Que me trae con su canción una pena de amor, como un lamento, el perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Me gusta como Luis Miguel... como que tiene esa mañita de que, como chicos, como de hacer así con la boca. Es un monstruo, Luis Miguel, el mejor, señor. Vientos en libertad, sueños en paz para una vida nueva. América. ¿Qué tal voz? Recuerden que estoy haciendo muchas pausas por copyright. Que hay gente que me dice, ¿por qué tú paras tanto? Por copyright. Todo un inmenso jardín es cosa América. Todo Dios y su Duro, Luis Miguel. Bueno, señores, ahora vamos con Cristian Castro a ver cómo era su entrada, su intro. Así que ya tú, Chávez. Vamos allá. Cristian Castro. Vamos a resolver un pequeño problema técnico. Ok. ¿Qué es lo que están haciendo esa bailarina? ¿Qué parecen esa bailarina haciendo eso? ¡Wow! Ok, entramos de una vez con... Creo que no podrás, ¿no? Ok, Señores, si ustedes notan, parece que el sonido está mal. Notan lo pitido y la cosa que hay. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Ok. Oh, no. Esta vez aprendí, no se debe mentir. Oh, oh. De una promesa viví, ya no puedo seguir creyendo en ti. ¡Arriba las manos, fuerte conmigo! Ok, señores, escogí este video porque yo quería buscar uno del 1994 para que sea... como que lo mismo del de Luis Miguel, pero no lo encontré y este es del 2000. Creo que el sonido está jugando mal. Creo que el sonido está mal, señores. Creo que lo voy a dejar hasta aquí porque es injusto. Es injusto ponerlo completo. Ustedes me van a disculpar, pero yo no sabía, como es una reacción, yo no sabía que el sonido iba a estar tan mal, señores. Entonces no es justo dejarlo seguir sabiendo que el sonido está mal. El sonido de Luis Miguel estaba súper nítido. Entonces, les prometo que voy a estar subiendo otra reacción completa entre Luis Miguel y Cristian Castro con un buen sonido. De todas maneras, lo que queríamos ver era cómo era su intro, la entrada de ellos. Y creo que Luis Miguel, señores, tiene una entrada muy chévere porque me acuerda mucho como tipo Michael Jackson por la patadita que da, la banda que suena genial. Creo que en esta vuelta no podemos evaluar a Cristian Castro porque ya vieron el sonido. Así que recuerden, por favor, regalarme un like, recuerden suscribirse y estamos súper activos.